a igual calidad de imagen que la 2D, añade el sentido de la profundidad. Por consiguiente, estamos aumentando la precisión del cirujano. Y básicamente ese es el punto fuerte de la cirugía 3D. Todo lo contrario. Probablemente aquellos cirujanos que empiecen operando en tres dimensiones, su dificultad radique en volver a la segunda dimensión, a dos dimensiones. Y no supone ningún esfuerzo para aquellos cirujanos que han aprendido a operar en dos dimensiones pasarse a esta tercera dimensión. Esa es una muy interesante pregunta. Bueno, del mismo modo que el cine 3D no ha sustituido completamente al cine 2D, habrá un largo periodo en el que convivan ambas opciones. Sin embargo, yo opino que sí, que a largo plazo toda la cirugía endoscópica se va a hacer en tres dimensiones.